Todos sentimos esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en nuestro camino, obligándonos a encauzar la vida en una dirección u otra. William Shakespeare dijo una vez: el destino es quien baraja las cartas, pero nosotros quienes las jugamos. Buenas noches, bienvenidos a Sol te guía. En primer lugar, pedirles disculpas que no esté presente Sol Sánchez, la conductora de este programa. Hoy, por motivos personales, no ha podido asistir, no puede estar aquí, pero voy yo a intentar estar a su altura y vamos a llevar a cabo lo que estaba previsto para el programa de hoy, porque es un tema muy interesante que no podíamos dejar de lado. Para empezar, voy a saludar al invitado que tenemos con nosotros, porque seguro que nada más presentándolo, muchos de ustedes ya lo conocerán o habrán oído hablar de él, y a partir de ahí ya daremos a conocer los asuntos que nos trae hoy a este programa de Sol te guía. Damos la bienvenida a Epo Cardelo. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, pues ya lo ven, Epo Cardelo, que sin duda es una persona muy conocida para la mayoría de los que nos estén viendo. Otros a lo mejor no saben quién es, pero les puedo decir que es investigador, escritor, que investiga y escribe sobre historias y hechos paranormales. Creo que es un tema que el que vamos a tocar, que a todo el mundo le interesa, que a todo el mundo le gusta. Habrá quien crea en esto y quien no lo crea, pero en definitiva a todo el mundo le interesa. ¿Qué son los fenómenos paranormales? Bueno, yo primero daros las gracias por participar en este fantástico programa, sea Sol o seas tú, Jesús, el que conduzca este programa, porque los dos sois dos grandes profesionales. Y bueno, me gustaría empezar este programa pues dando una primicia mundial en tu programa, que eso yo creo que es muy interesante, ¿no?, para esta televisión y para vosotros. Y es que me gustaría que todos los televidentes supieran, esta es la clave de esa primicia mundial, que según tu pregunta, que es el mundo paranormal, me gustaría que supieran, como primicia mundial, que el mundo paranormal forma parte de todos nosotros. Todo el mundo, nuestros televidentes, nosotros, nuestros amigos, la gente que nos acompaña, todo el mundo de la calle forma parte del mundo paranormal. Lo que ocurre es que muchas veces dentro del mundo paranormal, dentro de ese mundo que forma parte de nuestra vida y que no podemos muchísimas veces percibir, hay gente que sí que está involucrada dentro de esos fenómenos paranormales y los conoce muy bien. Luego hay muchísimo, la gran mayoría de las personas que no forman parte de ese mundo, y una parte de esas personas son actores involuntarios, porque en un momento determinado de su vida forman parte de esos hechos o de esos eventos paranormales, les guste o no. Y luego está la persona que no cree que existan hechos paranormales ni ese tipo de fenómenos, pero que, aunque no lo crea, esos fenómenos existen. Entonces, hablar sobre el mundo paranormal es sobre todo y fundamentalmente es dejar claro algo, ¿no?, que el mundo paranormal no es un mundo, sobre todo hay que romper ese velo, ¿no?, sobre que es un mundo oscuro, es un mundo malo, misterioso, todo lo contrario. Es decir, por ejemplo, la palabra paranormal viene del griego para, que significa a un lado o de lado, y normal, que es el adjetivo que se le pone a paranormal, al lado de lo normal, para poder definir o para poder ponerle nombre, ser un término a una serie de hechos inexplicables que no se conocen, pero que están fuera, digamos, de lo que es el campo de la ciencia actual, que no reconoce esos hechos de alguna manera. Por eso esa ciencia natural, el mundo científico, que no reconoce esos hechos, nos habla del mundo paranormal como si fuera una pseudociencia, ¿no?, lo cual genera que de alguna manera la gente, al no admitir eso como una ciencia, lo vean como un mundo oculto, como un mundo excesivamente misterioso, incluso como un mundo maligno, ¿no? Y yo quisiera romper una lanza en cuanto a eso, porque realmente el mundo paranormal es algo que nos acompaña en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, probablemente después también, y que es un mundo en el cual ocurren fenómenos extraños que hay que investigar, y para eso estamos los que nos dedicamos a investigar. Por eso nos gusta, en vez de decir que es una pseudociencia, quizás lo más acertado sería decir que es una paraciencia, ¿no?, que está al lado de la ciencia actual.
Así es, porque todas las personas a lo largo de su vida van a presenciar o van a ser protagonistas, o por lo menos van a estar cerca de algún fenómeno paranormal, seguro. Bueno, segurísimo, lo que decía, al final lo que ocurre es que el que muchas personas no interactúen con este fenómeno, no sean protagonistas de este fenómeno, ¿no? O no lo puedan percibir en un momento determinado de su vida, no quiere decir que no existan. Pero evidentemente, bueno, somos seres tridimensionales, somos cuerpo físico, somos espíritu y somos mente, ¿no? Evidentemente, si creemos en que hay mundos dimensionales, que incluso la propia ciencia admite de que hay diferentes dimensiones, pues algo debe de haber en esas dimensiones que interactúe con nosotros de alguna manera, ¿no? Está claro. ¿El esoterismo podría ser considerado una ciencia oculta? Pues tú fíjate, Jesús, que el esoterismo va intrínsecamente ligado a lo que sería el mundo paranormal, ¿no? Pero yo te diría que el esoterismo no es una ciencia, no puede ser nunca una ciencia, pero sí, en cambio, puede ser, y de hecho es una doctrina. Al final, en definitiva, el esoterismo, como hemos hablado antes de lo paranormal, de esa palabra griega para al lado, normal, adjetivo, ocurre lo mismo con el esoterismo, ¿no? El esoterismo viene de una palabra griega, viene del griego, viene de muy antiguo, que es esoteros, que significa del interior, de dentro, íntimo, ¿no? Al cual, pues, se le añade después el sufijo ismo, ¿vale? Esoterismo, pues, para tener ese sustantivo que nos va a permitir hablar sobre este fenómeno como una doctrina, como una doctrina, como un rito, como una práctica, que está basado dentro de un pensamiento. Esa práctica, ese rito, está basado dentro de un pensamiento, digamos, oculto. Ese pensamiento que está hecho, realizado solamente para iniciados, ¿no? Para personas que no son el vulgo corriente de la calle. O sea, es un mundo preparado para iniciados, ¿no? Esos iniciados que entran dentro de ese mundo interior, ese estudio de ese mundo interior, pues por norma general trabajan, manejan con un maestro que les instruye en una serie de ritos y de tradiciones con elementos que no suelen conocer el vulgar hombre de la calle, la gente normal, que son totalmente desconocidos. Por ejemplo, dentro del esoterismo nos podríamos encontrar con doctrinas, como podría ser la nigromancia, como podría ser la cartomancia. La cartomancia es, digamos, el tarot, ¿vale? Eso sería una doctrina esotérica. Y nos podríamos también con la predicción, por ejemplo, las predicciones también podrían ser una doctrina dentro del esoterismo, la predicción en base, por ejemplo, a los signos del zodiaco, ¿vale? O las piedras de ámbar, ¿no? Que se pueden hacer adivinaciones. Pero dentro del esoterismo sí que hay una parte negra y oscura, ¿no? Que se podría ser la nigromancia. La nigromancia, que sería la magia negra. Nigromancia, que viene también del griego nigro, muerto, ¿vale? Mancia, adivinación, ¿no? Ahí sí que sería una parte que, aunque esté ligada a lo paranormal, ya es una parte más peligrosa, porque estábamos hablando ya de la magia negra, ¿no? Lo que se utiliza para nigromancia, muerto y adivinación es la manera de conseguir adivinación mediante los muertos, mediante vísceras de muertos, mediante invocación a espíritus, incluso mediante invocación a seres poseídos, ¿no? Eso ya es otro mundo. Ya se entra en un terreno muy peligroso. Es un terreno muy peligroso, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la cartomancia. Claro. Que es decir, las personas que echan el tarot lo hacen de buena fe y no hay ningún tipo de problema, no hay que tener ningún tipo de miedo, ni a las predicciones zodiacales, ni muchísimo menos, siempre y cuando se utilicen de una manera que no dañen psicológicamente a la persona receptora del mensaje. Pero ya sí que dentro de ese mundo esotérico está ese fondo que es la nigromancia, en la cual serían artes adivinatorias y de magia negra, ¿no? Que eso ya es un tema bastante peligroso. Porque hay quienes ven los fenómenos paranormales como puede ser la visión de fantasmas, los poltergeist o las posesiones demoníacas como un engaño, una manera de burlarse de la credulidad de la gente por dinero, también por alcanzar notoriedad. Todo esto, quieran o no, pues es algo que está a la orden del día. Eso
lo que decíamos al principio, hay quien cree y quien no cree, y bueno, pues hay personas que piensan que todo esto, pues a lo mejor no es más que un bulo, es una forma de ganarse la vida ciertas personas. ¿Por qué hay tanta gente que piensa que estos fenómenos no son más que un mito para llamar la atención? Y luego hay otras personas que todo lo contrario, que hay muchos que creen en ellos a ciencia cierta y que no dudan de la existencia de estos fenómenos. ¿Por qué hay esas dos clases de manera de pensar de la gente? Bueno, Jesús, es que aquí, por ejemplo, la religión es un condimento muy interesante y es el caldo de cultivo perfecto, pues para creer que existe algo más, ¿no? Es decir, la religión nos enseña o nos dice que existe vida después de la muerte en las diferentes religiones, de una manera o de otra, pero vamos a hablar, por ejemplo, de la nuestra, que es la católica, la cristiana, que es la que a nosotros nos ha impregnado de nuestra personalidad y nos ha hecho como país y como nación. A los españoles, bueno, pues nos dice de que hay vida después de la muerte, que Jesucristo murió, es el Hijo de Dios y que vino a morir como un hombre por nosotros, para la expiación de nuestros pecados, ¿no? Claro, es el condimento perfecto, ¿no? El tener una base religiosa para ya creer que hay vida después de la muerte, o sea, hay vida después de la vida, no vida después de la muerte, vida después de la vida, ¿no? Sí, esa afirmación es muy bonita, vida después de la vida. Efectivamente, ¿no? Porque realmente es claro. Así, ¿no? Hay vida después de la vida, claro. No morimos, sino nos transformamos y nos desarrollamos de otra manera que quizás ya tenemos dentro, por eso hablamos de las diferentes dimensiones, el espíritu continúa otro camino distinto a esta existencia terrenal, ¿no? Evidentemente, el mundo creyente de las diferentes religiones, evidentemente le resulta mucho más fácil el creer en la espiritualidad y que evidentemente como espíritus, como no desaparecemos, nos transformamos e interactuamos desde el mundo dimensional espiritual al mundo físico y dentro del mundo espiritual en diferentes dimensiones, pues hombre, es sencillo de creer que evidentemente existe, ¿no? Luego hay quien no cree porque evidentemente que hay mucho fraude, efectivamente, hay mucho fraude, hay mucha mentira. Ahora está tan de moda cuando escuchamos al presidente Trump decir fake news, ¿no? Noticias falsas y mentiras, ¿no? Eso ha existido siempre, ¿no? Las noticias falsas y la manipulación. Alguien se aprovecha de una realidad para beneficio propio. Claro, efectivamente, ¿no? Porque psicológicamente son gente con una capacidad psicológica muy, muy potente para poder convencer a los demás y sobre todo para convencer a esas almas cándidas que necesitan escuchar una voz que les guíe por un camino, algo de lo cual se aprovechan estas mentes privilegiadas para el mal y tan inteligentes para sacarles el dinero y para llevarles por y contarles 200.000 milongas, ¿no? Evidentemente, claro que hay mucha mentira, pero realmente hay un mundo fascinante, que muy desconocido, muchísimas dimensiones, incluso aquí en la Tierra, físico, que merece la pena investigar y que evidentemente existe independientemente de mucha mentira, que haya mucha manipulación. Claro, es que ahí está quizá la clave, el quid de la cuestión, ¿no? Como se suele decir. Para aquellas personas que a lo mejor no terminen de creer en esto, es tan fácil, tan sencillo y a la vez tan complicado y tan difícil de entender lo que son las dimensiones. Nosotros vivimos en tres dimensiones, efectivamente. Pero claro, el mundo está plagado de muchísimas más dimensiones. Entonces, todas esas dimensiones a las que nosotros no alcanzamos son temas que se nos escapan. Y ahí es donde está quizá lo paranormal, lo que para nosotros resulta extraño, que fácil de explicar así o de decir, pero realmente es un tema muy complicado. Bueno, más que complicado, es quizás entender un poco que existen más realidades. Quiero decir, al final, por nuestra educación, a nivel no solamente en España, a nivel mundial, el ser humano, por la educación que ha tenido con las diferentes, en sus diferentes civilizaciones, diferentes continentes, ya no civilizaciones, sino incluso continentes, porque continente europeo, continente occidental, pues tenemos diferentes tipos de educación, ¿no? Incluso religiosa, pues están los protestantes, están los católicos ortodoxos, está también el mundo musulmán, es decir, al final es nuestra educación, pero esto es tan simple como, y digo simple porque en realidad es que es simple, como el acercar nuestra visión de la vida a que hay muchísimas cuestiones que desconocemos. Pero el hecho de que la desconozcamos no quiere decir que no existan, ¿no? Claro, es que ahora estamos nosotros aquí hablando, interactuando, estamos delante de las cámaras y ahora mismo puede haber una dimensión estando detrás de nosotros, al lado, aquí con nosotros,
de la que no tenemos conocimiento, no percibimos, porque es otra dimensión que no alcanzamos. Nosotros estamos solo en tres dimensiones, es que eso puede ocurrir perfectamente. Claro, puede ocurrir, bueno, y de hecho nosotros al estar en tres dimensiones interactuamos, lo hemos hablado antes de sí. entrar aquí a vuestro plató, bueno, interactuamos personalmente y entonces entre nosotros se genera una comunicación, hay una química en la cual percibimos esa persona, nos resulta agradable, nos resulta cercana, su pensamiento, lo que estamos hablando, me atrae y no es un tema físico, ni es un tema sonoro, es un tema espiritual, es como lo que comentábamos antes también de cuando te acercas a una persona sin conocerla de nada y de pronto dices, es que esta persona me tira un poco para atrás, ¿no? ¿Por qué te tira para atrás? Si ni has hablado con ella, físicamente a lo mejor no te resulta desagradable, pero hay algo ahí que no se puede ver, se puede intuir, esa intuición es nuestro espíritu. Lo que se llama el espíritu, claro. Efectivamente. Bueno, y hablando de otros mundos, y aquí, Epo, te voy a pedir que te mojes, es un tema también que creo que se abren muchos debates en todos los niveles. ¿Tú crees en la posibilidad de que exista vida extraterrestre? Bueno, absolutamente. Yo estoy ¿Y por qué? Bueno, yo, de entrada yo es que estoy totalmente convencido de que existe la posibilidad de vida extraterrestre, es decir, si es que es por índice de probabilidades y por algo muy muy lógico que tiene el ser humano cuando quiere practicar lo que es el sentido común. Y no nos hace falta que no venga ningún científico. Cualquier aficionado a la astronomía, cualquier aficionado a la geografía, cualquier aficionado al mundo de las estrellas, solamente tiene que abrir un diccionario o entrar directamente en Wikipedia o entrar directamente, bueno, en Wikipedia lo justito porque hay mucha manipulación en ese diccionario, sí. Pero bueno, sí interesarse por ese tipo de temas y bueno, cuando tú te hables la mente al cosmos, ¿no? Nosotros somos hijos y miembros de ese cosmos, no somos una cosa aparte, somos hijos, miembros y somos parte de ese mundo intraterrestre y extraterrestre, esto no hay que olvidarlo, cuando hablamos del mundo extraterrestre parece que esto sea una cosa que no nos vaya, vamos, que es una cosa imposible, cuando la Luna es un satélite y es extraterrestre, y lo tenemos aquí delante y lo vemos todos los días, ¿no? O sea, que hablar de la palabra extraterrestre no hay por qué tener tanto miedo a ella, ¿no? Pero simplemente con plantearnos el hecho que, bueno, el propio telescopio, el Kepler, que lo tenemos dando vueltas por el espacio, se ha hecho un cálculo de las galaxias visibles, las visibles, no te digo las que no se pueden ver. No se pueden ver y desconocemos, claro, habrán tantas. Y se calculan que hay 2 billones de galaxias en lo que se puede ver, billones, para que nuestros televidentes sean una idea, 2 billones de galaxias serían 2 millones de millones. O sea, estamos hablando de un cálculo bestial. Bueno, una pues, barbaridad. Una barbaridad. Son 2 millones de millones de galaxias. Y si cogemos una galaxia, vamos a coger la nuestra, la Vía Láctea, y nuestra galaxia tiene 500.000 millones de planetas. No lo digo yo. Se dice pronto, 500.000 millones. Correcto, 500.000 millones de planetas. Y de esos 500.000 millones de planetas, los científicos, no estamos hablando de gente del mundo paranormal, la ciencia cree que puede haber unos 500 millones de planetas con posibilidad de que exista un tipo determinado de vida. Molecular o no molecular, nosotros también somos vida molecular, claro, no hay que olvidarlo. Claro, para eso se tiene que dar una serie de condiciones, evidentemente, en cada planeta, claro, pero claro. Que hay 500 millones de posibilidades de que haya vida. Correcto. Y que si solamente en nuestra galaxia hay 300.000 millones de estrellas y por cada estrella hay, por cada 6 estrellas, perdón, hay un planeta con posibilidades de que haya vida, pues echemos un cálculo. Es decir, pensar de que podemos estar solos en el universo con tanto espacio que hay, vamos, esto sería una pérdida de espacio brutal y bestial. No tiene ningún sentido. Todo en la vida es causa y efecto. Y nosotros somos una causa, que hemos generado un efecto. La cuestión es saber cuál es el por qué somos causa y efecto. O si somos la única, claro. Claro, bueno, es que realmente resulta complicado pensar que somos únicos, que seamos tan, bueno... No podemos ser tan pretenciosos de pensar que somos los únicos, es imposible. No podemos ser tan grandes como para ser únicos en el mundo. Al revés, somos muy pequeñitos como para querer ser tan grandes. Eso es. Entonces, ¿crees en la existencia, lógicamente, de ovnis? Bueno, lógicamente, claro, vamos a ver, si hablamos de lo que si hay vida extraterrestre, en lo cual yo evidentemente creo que hay vida extraterrestre, el planteamiento si hay ovnis...
Pues bueno, a ver, ¿qué es un ovni? Bueno, ovnis hablamos, claro, hay que dejar claro, un ovni es un objeto volante no identificado. Efectivamente. Que, claro, aquí entra muchísimas facetas, porque un objeto volador no identificado puede ser cualquier cosa, no tiene por qué tener coincidencia con vida extraterrestre o tiene que ver con la vida extraterrestre, pero siempre asociamos el fenómeno ovni con la vida extraterrestre. Centrándonos un poco en ese lado, ¿crees en la existencia de los ovnis que puedan venir de otros planetas que nos visiten, como nosotros, a lo mejor, quién sabe, dentro de X tiempo podamos visitar otros planetas también? No, evidentemente, claro que sí, creo sin ningún tipo de problema y nunca me ha dado ningún tipo de complejo el reconocerlo, porque, vamos a ver, siempre parto desde la misma base, el hecho de que mucha gente no lo haya visto o que no se nos haya demostrado actualmente porque aparezcan 100 naves, una sola nave, aparato, llamémoslo como sea, o sin aparecer en una nave, simplemente que un ser de otra dimensión o de otro planeta o de otra galaxia haya conseguido llegar a este planeta, teletransportarse, aparecer y decir yo soy tal, somos una civilización, hay más civilizaciones. El hecho de que eso no haya ocurrido no quiere decir que no pueda existir. Es decir, nosotros nos basamos mucho en la ciencia ficción y a veces no nos damos cuenta de que la ciencia ficción que hemos creado el ser humano, estos magníficos escritores, estos magníficos cineastas, es algo que está en nuestra mente. Lo desarrollamos en nuestra imaginación. ¿Por qué no nos planteamos de que eso ya está impreso en nuestra mente para que lo podamos desarrollar, esa ciencia ficción? ¿Y quién nos ha impreso eso y esos mensajes para poderlo desarrollar? Pues puede ser que porque haya una vida extraterrestre. OVNIs, vida extraterrestre, vamos a ver, lógicamente esos objetos voladores no identificados, algunos pueden ser, volvemos a fake news, pueden ser falsas noticias, pueden ser manipulaciones hechas por internet, pero yo puedo decirte y puedo confesarte, y muchísima gente que me conoce lo sabe, que yo he sido testigo de ver ese tipo de objetos, no una vez, sino muchas veces, y no estando yo solo, que también los he visto solo, sino con muchísimos más testigos. Por lo tanto, creo que existen los ovnis, sí. ¿Qué son? Si son unos objetos voladores de manufactura terrestre, algunos podrían serlo. ¿Que otros podrían ser de factura extraterrestre y de otro tipo de civilización? De eso no me cabe la menor duda. De hecho, ha habido avistamientos incluso en aviones comerciales, de tripulantes que los han visto, que han interactuado con la torre de control y bueno, hay datos de eso. Creo que nadie puede discutir que existen. Otra cosa es, la discusión sería si son de carácter extraterrestre o pueden ser, porque también se puede dar el caso, que puedan ser objetos de cualquier gobierno que han creado para pruebas de cualquier tipo, porque de eso, ese debate creo que está encima de la mesa, se ha hablado muchísimo de eso, que también puede existir esa posibilidad, que los objetos que se ven puedan ser cualquier tipo de aparato que se haya construido para cualquier cosa que desconocemos hoy en día, que a lo mejor algún día llegaremos a conocer, pero que por parte de los gobiernos pues se han creado para algún fin, ¿no? Claro, pero ese es uno de los grandísimos debates que existe dentro del mundo científico, ¿no? y dentro de la propia sociedad, ¿no? Quiero decir, es el hecho del salto cuantitativo y cualitativo que ha dado la humanidad, ¿no? De hace bien poco que estábamos todavía con la rueda de carro, con los caballos, con la comunicación, con las palomas, hace muy bien poco dentro de la historia de la humanidad, ¿no? A llegar no solamente a la Luna, sino a enviar satélites, tener telescopios en el espacio, comunicarnos por aparatos, sino la misma televisión. Claro, esta tecnología, la radio, etcétera, etcétera, el salto ha sido brutal. Ha sido bestial en poquísimos años realmente dentro de lo que es la historia de la humanidad. Entonces, claro, ¿de dónde ha salido esa tecnología? Ha salido por generación espontánea, hemos sido nosotros que somos muy inteligentes y hemos podido, diferentes eruditos, desarrollar esta tecnología por eso, por imaginación, o porque hemos tenido una mano atrás o hemos tenido alguna ayuda para poder conseguir dar este salto tecnológico. Bueno, se habla mucho del incidente Roswell, ese es un ejemplo, ha habido muchísimos más incidentes, quizás Roswell es el más famoso porque está intrínsecamente ligado a lo que era la base del Área 51,
que tantas veces, durante tantas décadas, el gobierno, concretamente de los Estados Unidos, ha negado, pero que ahora ha aceptado que existe la base de Roswell. Bueno, ha sido fotografiada mil veces y era una base que todo el mundo se podía acercar a una cierta distancia para ver evoluciones de luces, de cosas extrañas que ocurrían por la noche, ¿no? Ahora se ha aceptado, justamente que ahora se ha aceptado la existencia de la base de la Área 51, se ha hecho el acceso, se ha restringido muchísimo más. Ahora ya la gente no se puede acercar. Roswell es esa base, es más famoso porque esos restos se llevaron parte a Vandenberg y luego a una base y se llevaron a la Área 51, ¿no? Que se hayan estrellado aparatos viniendo de otro, aparatos extraterrestres, pues es muy probable. ¿Cómo se ha conseguido esa tecnología? Como lo que se llama de manera inversa, ¿no? Ingeniería inversa, esa ingeniería inversa que partiendo de cero tiramos para atrás para ver qué sirve este aparato, ¿no? Es lo que se cree. Yo evidentemente estoy convencido de que, bueno, nosotros no tenemos por qué, como ya aceptamos de que no somos los únicos seres que puede haber en el universo, en el cosmos, pues evidentemente puede haber civilizaciones muchísimo más avanzadas que la nuestra que hayan venido aquí y que sigan viniendo con una tecnología a la cual a lo mejor nosotros vamos teniendo poco a poco acceso. Nosotros no lo sabemos, pero evidentemente los gobiernos sí lo saben. Ah, y ojo, no solamente los gobiernos como el de Estados Unidos, sino los gobiernos de la Unión Europea y el gobierno de España. No nos olvidemos que España no es un simple sujeto que está ahí por casualidad geográficamente en el sur de Europa. Somos un país occidental, moderno, muy potente, y evidentemente en España han ocurrido muchísimas cosas. España está muy involucrada dentro del fenómeno OVNI y hay quien dice que está también muy involucrada dentro de ese fenómeno de ingeniería inversa para conseguir tecnología no humana sino extraterrestre. De hecho, hay testimonios desde hace siglos, a través de pinturas, de esculturas, de grabados, que aparecen objetos que nos llaman la atención hoy en día porque esos objetos los identificamos como un ovni, podría ser perfectamente un ovni o incluso extraterrestre. Exactamente. Eso indica, pues, esa teoría de tecnología muy avanzada de otros planetas que ya tiempo atrás no podían haber visitado. Bueno, tú piensas, además, fíjate, además has dado, Jesús, un dato muy interesante porque, y esto está, quiero decir, cualquiera puede investigarlo. Es decir, está en el Archivo General de Indias, está en Sevilla, el propio cuaderno de bitácora de Colón, ¿no? Colón, cuando van con las naves a descubrir América, las Indias, ellos se lanzaron a descubrir algo. Realmente no llegamos a saber qué, nos dicen de las Indias. Realmente no se llega a saber bien, no sabemos el trasfondo, pero sí que esas tres carabelas se lanzan a la mar, la nao y las carabelas. En su cuaderno de bitácora se escribe que una noche estrellada, oscura pero con estrellas, se le aparecen unas luces misteriosas en el horizonte que vuelan, que hacen una serie de maniobras extrañísimas que de alguna manera les guían hacia el camino que tienen ellos que recorrer en el océano para poder llegar a tierra firme, ¿no? Hay grabados del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XIII, en el cual se pueden ver naves pintadas, bueno, objetos que vuelan con personas dentro. Es decir, esto no es ninguna invención, esas pinturas están ahí. Se puede consultar además en internet y buscar, y se puede consultar, ¿no? Desde los propios aztecas, las propias civilizaciones mesoamericanas y norteamericanas, ¿no? Centroamericanas y norteamericanas. Norteamericanas me refiero a México, que mucha gente se piensa que México está en Sudamérica. Y México, si nos fijamos bien en el mapa, está en Norteamérica. Sí. No está en Centroamérica ni en Sudamérica. Podemos ver que ellos tienen esculturas en las cuales podemos ver a personas que están dentro de como una especie de naves volando, ¿no? En la propia Biblia, ¿no? Se habla de los carros de fuego. Quiero decir, al final hay un fenómeno que nos lleva siguiendo desde el principio de la historia, desde el principio de los tiempos, que está ahí y al que no hay que tenerle miedo. Lo que no hay que tener miedo es a reconocer: yo he visto, yo he interactuado y yo creo que este fenómeno existe. Yo estoy totalmente convencido de que existe, evidentemente. Sí. Y esos ovnis, lo que conocemos por ovnis de hoy en día, evidentemente todos esos testimonios se quedan ahí.
pero hoy en día esos avistamientos que se han visto recientemente a través de pilotos de aviones, de gente incluso que desde sus casas o desde con el coche han tenido algunas experiencias en lugares, digamos, muy abiertos y que podrían ser propicio para ello, esas naves o esos objetos voladores no identificados, ¿van tripulados? ¿Pueden ir tripulados o no? ¿Y por quién? Claro, es que ahí es complicado, pero quizás no lo sea tanto. Por ejemplo, hace unos años pensar en la tecnología de tener un vehículo que no fuera tripulado, incluso una tecnología hecha por el hombre, era impensable. Se podía imaginar, pero era impensable. Ahora lo tenemos con los drones. Tenemos drones que vuelan, hay unos señores en un despacho que están guiando un avión, ya sea para tipo militar, como puede ser un dron, que una persona que está manejando un aparato, pues para, bueno, a ver qué problema tiene una torre de comunicaciones, ¿no? Los drones vuelan solos, solos no, vuelan manejados por una persona. En el caso de los avistamientos que tienen muchos pilotos de aviación y mucho pasajero dentro de esos aviones, a grandes altitudes, podrían ser naves o podrían ser objetos tripulados y no tripulados, manejados por seres humanos o por seres extraterrestres. Otro tipo de seres, vamos a decir extraterrestres, también podrían ser terrestres, pero que no fueran seres humanos, que eso ya es otra historia. Podrían ser otros seres que no sean seres humanos, ya que hablamos del tema de las dimensiones, no tienen por qué ser seres humanos como nosotros, ¿no? Hablaríamos en este caso de seres de nuestro planeta, pero de otra dimensión. De otra dimensión o diferentes, que no sean como nosotros. ¿Qué ocurre con eso? Claro, lo que no tiene ningún tipo de sentido cuando dicen, hay gente que dice, bueno, vimos una luz, bueno, pero es que resulta ser que el radar, en una pantalla de radar, como todo el mundo bien sabe, no se quedan reflejadas luces. Un radar refleja objetos. Correcto. Por lo tanto, son objetos con masa, son objetos físicos. Es decir, una luz no es una simple lucecita que se mueve haciendo maniobras. Es un objeto que ha salido en el radar. Bien. El problema viene cuando dices, bueno, es que ese objeto estaba volando a una velocidad de 35.000 kilómetros por hora, 20.000 kilómetros por hora, 18.000 kilómetros por hora. Claro, si ese objeto está tripulado por un ser humano, sabemos que los seres humanos aguantan unas ciertas fuerzas G. Esas fuerzas G, llega un momento que a ese ser humano, según sea la velocidad y según sean las magnitudes en las que se mueva ese objeto, o sea, acelerar y decelerar, ese ser humano acaba alcanzando unas presiones que pueden ir desde su peso original. Por ejemplo, un piloto de 80 kilos puede alcanzar una presión de 800 kilos de presión. ¿Eso qué quiere decir? Acabaría destrozado, ¿no? Se desharía por dentro, evidentemente, de sentido común, eso está en la física, no, nadie se está inventando nada. Entonces, claro, si hay una aceleración de 30.000 kilómetros por hora, que estamos hablando de multiplicado muchas veces la velocidad del sonido, y de golpe hay una deceleración y un cambio de sentido, como ha ocurrido desde los aviones, pilotos ver pasar a una velocidad, o controladores, ver en el radar un objeto a 20.000 kilómetros por hora y en cuestión de décimas de segundo cambiar su trayectoria de velocidad, en ese cambio de trayectoria hay una deceleración. En esa deceleración cualquier ser humano como nosotros acabaríamos aplastados, deshechos, o sea, sería imposible. Claro, esa deceleración y cambio de dirección es un cambio de dirección lógico. No es ilógico, hay un cambio de dirección porque luego ahí se para el objeto, se mueve, persigue el avión, vuelve para atrás, vuelve para adelante, quiere decir que son movimientos inteligentes. Por lo tanto, dentro de esos aparatos debe de ir alguien inteligente. Y si no va dentro de esos aparatos, que son drones de otro sitio, hay, claro, ¿quién los manipula? El ser humano que sepamos no tiene esa tecnología. Si el ser humano no la tiene, a no ser que sea una tecnología escondida, ¿quién la puede tener? Evidentemente, algún tipo de civilización que no sea humana. Por lo tanto, claro, eso está ahí. ¿Quién los maneja? Pues si son seres humanos, ha de ser por fuera de esos objetos, porque no podríamos aguantar esas maniobras y esas aceleraciones, deceleraciones. Y si no, son seres preparados que están en unas máquinas, en unos envases preparados y adecuados para que puedan soportar esas maniobras y esas aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? El gran y eterno misterio, es algo que no sé si alguna vez llegaremos a descubrir y a conocer. Sí, claro, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí.
Bueno, también se han dado muchos casos de personas que han vivido esos fenómenos y que incluso aseveran haber sido abducidos, uh-huh. haber tenido experiencias de experimentos que han hecho con ellos, unos seres que los han recogido, este tipo de cosas que, bueno, a lo largo de los años conocemos que ha habido muchos testimonios de ese tipo. Si todo esto es cierto, si estos extraterrestres, vamos a llamarlos así, uh-huh. han experimentado con humanos y todo esto ha ocurrido, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué nosotros diseccionamos una rata en un laboratorio o diseccionamos otro tipo de animales y experimentamos con otro tipo de animales? Pues porque queremos averiguar a nivel científico, la ciencia, pues quiere averiguar cómo resulta una serie de medicamentos, cuáles son las reacciones de estos animales en según qué situaciones, para poder eso asimilarlo y poder aprender qué nos podría ocurrir, tanto si es con un medicamento, como por ejemplo ocurrió con el Sputnik, ¿no? Cuando no con el Sputnik, sino cuando se envió la perrita esta, Laila creo que se llamaba, sí. No me acuerdo bien el nombre, que se lanzó al espacio, ¿no? Lo han hecho con monos para experimentar, los seres humanos hemos experimentado con monos enviándolos al espacio, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, tristemente, los nazis practicaron con seres humanos, el doctor Josef Mengele, que fue un asesino, un nazi, pero experimentó con seres humanos pues para saber cómo reaccionaban los seres humanos a según qué tipo de situaciones, ¿no? ¿Quién no nos dice a nosotros que una civilización superior a la nuestra no practique con nosotros y no experimente? Se están utilizando, entonces, en cierto modo para... En cierto modo podría ser que sí. Por un lado, podrían estar experimentando con nosotros, porque hemos de pensar una cosa, vamos, así es que además también tiene mucho sentido, ¿no? Y esto sí que se habla mucho dentro del mundo de la omnilogía, ¿no? Que no ufología, eso es anglosajón. Omnilogía, el mundo es una palabra española, hispana, y está mucho mejor, ¿no? Dentro del mundo de la omnilogía, lo que sí que se tiene muy claro es que, al igual que ser humano, que somos diferentes razas y diferentes civilizaciones, con diferentes tipos de pensamiento y diferentes intenciones, ¿quién no nos dice de que hay otras civilizaciones, que cada civilización, dentro de ese multiverso universal que existe, esos diferentes mundos, no tengan unas intenciones diferentes, cada uno? Algunos para experimentar con nosotros, otro para ayudarnos, otro para conocernos, otro para servirse de nosotros. No lo sabemos, pero lo que sí que está muy claro es que ese fenómeno de la abducción no es un fenómeno psíquico, sino que es un fenómeno que existe y es un fenómeno al cual hay que prestarle atención, porque las personas que lo sufren lo viven de verdad, llegan a tener marcas en su cuerpo e incluso muchas personas han encontrado en su cuerpo pequeños objetos. ¿Podrían ser chip o algo de eso? Podrían ser objetos para monitorizarles, pero son objetos, quiero decir, esto no es ciencia ficción, esto es real y además se puede consultar, objetos que hay médicos que se los han extraído, esos objetos, y que no saben qué son ni para qué sirven. Una tecnología desconocida. Absolutamente. Y que son objetos que se han intentado averiguar de qué material y de qué compuesto, y si está compuesto de algún tipo de aleación, y no se ha sabido hasta ahora. Por lo tanto, es un fenómeno que existe al que habría que prestarle muchísima más atención. ¿Qué quieren de nosotros si realmente ese fenómeno existe? Que yo creo que sí. Pues no se sabe. Eso está ahí. Bueno, mientras estamos conversando, estamos hablando, los telespectadores están viendo imágenes de ovnis, imágenes uh-huh. Que han sido captadas y bueno, pues, es que es una realidad, es algo que está ahí, que no es algo que la gente diga. Es que están las imágenes para verlas. Están para verlas y sobre todo supongo que muchos de tus telespectadores se sentirán identificados con esas imágenes y con esas palabras, porque son cientos de miles, millones de personas las que han tenido experiencias de ese tipo, ¿no? Y yo te puedo decir una cosa, Jesús, cuando tienes tu primera experiencia, tienes dudas. Cuando tienes tu segunda experiencia, te preguntas qué es lo que hay allá afuera. Cuando tienes tu tercera o cuarta experiencia es cuando tienes muy claro de que algo existe que no puedes llegar a comprender, o puedes llegar a comprender en cuanto profundizas un poquito más dentro de este tema. ¿Y por qué unas personas tienen experiencia y otras no? Porque en este caso, antes has confesado que has tenido experiencias de ovnis. Sí. Yo no he tenido nunca ninguna y quisiera tenerla. ¿Por qué hay personas que la tienen y otras no?
Bueno, es que esto es totalmente relativo. Quiero decir, me imagino que esto puede ser una cuestión de casualidad, aunque yo no creo nunca en las casualidades, creo en la causalidad. Efectivamente, sí. Además creo 100% en la causalidad. Yo no creo que las cosas ocurran por casualidad. Todo tiene una causa y efecto, y las cosas ocurren porque tienen que ocurrir, ¿no? Quizás haya personas más predispuestas a que ocurran. Sí que es verdad, como tú acabas de decir, yo quiero que me ocurra. Yo he hablado con muchísima gente, no solamente cuando he investigado para mis libros, ¿no? Tengo que decir que mis libros no son solamente míos. Los libros que yo he escrito los he hecho con un compañero mío, muy buen amigo mío, un investigador arqueólogo, Santiago García Lorca, con el cual nos hemos adentrado durante muchísimos años en este mundo de lo misterioso, ¿no? Pero cuando yo he conseguido hablar con muchísima gente que ha tenido esas experiencias y con sus acompañantes, amigos, familia, que no la han tenido, los que han vivido la experiencia me la han contado convencidos de que habían visto algo. Internamente no sabían que eso, qué es lo que podría ser, pero que ellos lo habían visto y lo podían asegurar. Y las familias o amigos lo de siempre, ¿no? A mí me encantaría vivir esa situación, ¿no? Bueno. Bueno, a veces es mejor no llamar al mal tiempo, ¿no? Porque nunca sabes lo que puede ocurrir. Claro. Yo las he vivido, han sido experiencias sorprendentes, pero no me planteo el por qué me han ocurrido, simplemente han ocurrido, tengo muy claro que me han ocurrido, no he estado solo, he estado con muchísimas personas, también me han ocurrido solo, y he podido vivir experiencias de gente mayor que me han contado, gente, te diré, de gente de 80 años, casi 90 años, que me han contado experiencias que no sabían bien cómo explicarlas, como la de un hombre que estaba arando el campo, además vecino mío en Barcelona, yo soy de Barcelona, arando el campo y encontrar de golpe aparecer una luz, una llama en el cielo que caía en un bosque cercano. El hombre pensaba que algo había caído que iba a prenderle fuego al bosque, y su instinto le hizo coger la azada y salir corriendo al bosque para apagar ese fuego que se iba a producir, ¿no? Cuando este hombre llega al bosque, se encuentra con un ser, un señor, como él decía, de más de 3 metros de altura, enorme, vestido de plata. Te estoy comentando lo que él nos contó, vestido de plata, con el pelo muy largo, la cara pálida, los ojos negros, que se acercó a él y que se quedó callado. Él se acercó a este señor, claro, dentro de su ignorancia por su edad, un hombre que no había tenido estudios. Claro, no llegó a pensar que podía ser nada extraterrestre ni nada. Efectivamente, él se pensaba que era una persona, pero claro, de plata, alto, tal, callado. Él le pregunta, además un hombre que había vivido la guerra civil, que estaba para pocos miedos, ¿no? Ya había pasado los suyos durante la guerra, ¿no? Cuando le pregunta, oiga, ¿ha visto usted el fuego? ¿Ha visto usted el fuego? ¿Ha visto usted el fuego? Y ese ser, esa imagen, esa figura, no le contesta y simplemente se le queda mirando fijamente. Claro, su reacción al no contestarle, él sintió algo interiormente, según además me contó, hace muchísimos años de esto, me contó, sintió un miedo interno que le dijo vete, y él se fue corriendo, inexplicablemente, era de día, se fue corriendo a su pequeña casita donde tenía el huerto, se encerró en su casa, encendió la chimenea y, según nos contó, estuvo hasta el día siguiente sin saber qué había pasado, sin poder ni tan siquiera pensar, simplemente mirando el fuego y echándole leña al fuego. Ahí se dio cuenta el hombre que aquello no era normal, que algo estaba pasando, y ya le entró el pánico. Me imagino que eso se daría cuenta más tarde, ¿no? Con las televisiones, el flujo de información sobre estos temas, que él vería algo que le haría hacer clic, yo esto lo he pasado, yo he vivido algo similar, ¿no? Bueno, Epo, no tenemos tiempo para más. La verdad es que estamos tratando unos temas tan interesantes que yo me tiraría una noche entera hablando de todo esto, y además muchas otras cosas de las que deberíamos hablar y que hablaremos en otro programa más adelante, que en su momento lo conducirá Sol Sánchez. Yo estoy hoy solamente de paso, pero por ejemplo temas tan interesantes como las psicofonías, ese tema queda pendiente, porque bueno, es un tema que a mí me fascina, un tema que me interesa mucho, porque yo también he tenido experiencias psicofónicas. Muy bien. Y bueno, pues es un tema que ya lo tratará Sol Sánchez en su momento, queda pendiente, pero
yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche en el programa Solteguía, que hayas estado aquí en Tele Orihuela, y desde luego que ha sido muy agradable. Creo que hay tantísimos temas para tratar, de fenómenos paranormales, de fenómenos ovni, de las psicofonías, tantas cosas que creo que deberíamos de poner en nómina que estuvieras aquí toda la semana. Sería un placer acompañaros, pero sobre todo para tus... un placer, evidentemente, haber estado contigo, Jesús. El próximo día estaré también con Sol y con el magnífico equipo que tienes aquí de producción, que están siempre detrás de la cámara, que no se los ve, pero que hacen un trabajo magnífico. Y a tus televidentes, pues me gustaría despedirme diciéndoles simplemente que estos temas son muy interesantes, pero que no los vean como un tema extraño. Es un tema que forma parte de lo que somos, de lo que es el ser humano, que eso también da mucho que hablar, qué somos, por qué somos y para qué somos. Eso daría para otro programa. Eso da para muchísimos programas más, además. Claro que sí, claro que sí. Epo Cardelo, muchísimas gracias, un placer. A vosotros. Y bueno, no será la única vez, te tendremos más adelante también. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Y a ustedes muchas gracias también por habernos acompañado en Solteguía. Desde aquí, pues, dar nuestro ánimo a Sol Sánchez, que hoy no ha podido estar, pero la próxima semana, en el próximo programa, estará de nuevo con ustedes. Ya ven que los temas que se tratan en este programa son más que interesantes y esperamos poder contar con Epo Cardelo, no muy tarde, más bien pronto, para seguir hablando de temas tan interesantes como psicofonías. Hasta la semana que viene, buenas noches. Sentimos esa extraña sensación donde la casualidad, lo inesperado, va poniendo marcas en nuestro camino, obligándonos a encauzar la vida en una dirección u otra. William Shakespeare dijo una vez: el destino es quien baraja las cartas, pero nosotros quienes las jugamos.